No Tag de Volta aí, gurizada, dessa vez a gente vai fazer aí uma pequena entrevista com Pablo Seiras. Ele é um agente de futebol, a princípio é o cara aí que fez todo o trâmite da negociação com Walter Kahneman lá em 2016. E o Felipe aí, meu grande amigo lá do Papo Copeiro, vai estar junto pra gente fazer algumas perguntas. Então, bora lá, Felipeira. Eu não sou o Pablo Seiras. O Pablo Seiras tá chegando aí, ele acho que vai ter coisa bombástica vindo aí, né, Noteg? Vamos ver, que vai ter coisa bombástica. Então, vamos lá, gurizada, que agora a gente vai entrevistar, bater um papinho aí com o Pablo Seiras. Boa tarde. Boa tarde, como tudo tá? Tudo bem? Boa tarde. Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos bater um papinho aí, coisinha rápida. Sim, tranquilo. Vamos começar apresentando, né, e o Pablo Seiras. Quem é Pablo Seiras? De onde fala? O que trabalha Pablo Seiras na área do futebol? Sim, sou agente de jogadores há mais de 25 anos. Tuve a sorte de ter algum jogador em Grêmio. Um foi Bertoglio. Y después participé en la contratación de Kahneman. Y actualmente tú tienes algún jugador con el Grêmio o no? No, actualmente no. No, trabajo mucho en lo que es el mercado ruso. Las últimas transferencias que hice fueron Vilmar Barrios al Zenit, Fabián Balbuena, el capitán de la selección de Paraguay, a Dinamo de Moscú. Y después el paraguayo Roberto Fernández y Nicolás Marichal este año. Uhum. Ah, certo. Então com o Grêmio foi só o Bertoglio e o Kahneman que teve. O Kahneman, sim. Grandíssimo clube, grandíssima ciudad. Para mí tienen uno de los mejores estadios del mundo. Uhum. Y una de las mejores torcidas del mundo también. Com certeza, a mais fiel torcida. Pode nos contar um pouco da negociação com o Kahneman, como é que foi a negociação lá em 2016? Foi uma negociação complicada. Inicialmente, nos pusimos em contacto com o diretor de futebol, que se não me equivoco era Junior Chavare, al qual le gustava muito o jugador. Le pasó la inquietud al vicepresidente Guerra, que él no le gustaba el jugador, quería traer un jugador de San Pablo, y viendo que había un interés por parte del gerente de fútbol, y el vicepresidente no lo quería porque decía que era un central muy bajo, que era un enano, esas fueron las palabras, nos comunicamos con el presidente. El presidente Kahneman le gustaba y nos dio la autorización para iniciar las negociaciones, que fueron muy duras con el Atlas de México, pero gracias a Dios y a último minuto se pudo concretar la transferencia y bueno, ya sabemos lo que fue Kahneman para Grêmio, ¿no? Sí, un jugador muy importante para nosotros. Y tú lembras, ¿quién hizo la propuesta pro Kahneman, pro Grêmio, tu lembra exatamente? Sim, falei com o Junior Chavare. Uhum. Junior Chavare me disse que le gustava muito o jogador, a única inconveniente que teníamos era que para o vicepresidente de guerra era muito baixo, era um enano, pero nosotros sabíamos qual era las características de Kahneman, las características de los jugadores extranjeros que a Grêmio le gustan, ¿sí? Y sabíamos que Kahneman deja el 110% en cada partido dentro de la cancha, que si bien no es altísimo, pero tiene un juego aéreo muy importante, y después una categoría y una fuerza y ese plus que tienen siempre los jugadores argentinos y uruguayos, que al público de ahí de Porto Alegre le gusta tanto. Uhum. E lá na época, se houve aí uma história de que ele treinava na praça, numa praça do México, e que ele não estava muito contente lá com o Atlas. Sim. Ele estava, digamos, em não muito boas relações com a dirigência, se havia peleado com o técnico, porque não entendia por que não jogava, e foram, por la diferencia horaria, se cerraba el libro de pases en Brasil,
y el contrato de Kahneman llegó prácticamente al último minuto para registrarme. Certo. Pode falar. Tá. Não, que o candidato, aqui no Grêmio nós estamos, né, tendo dois candidatos à presidência, sábado vai ter eleição entre Odorico Romão e Alberto Guerra. E o Alberto Guerra, o candidato Alberto Guerra se defende bastante com a pauta de que ele que trouxe o Kahneman. Então tu tá afirmando que ele não, não gostaria não. de... Te voy a decir más, y esto es un dato de color. Cuando se hizo la presentación de Kahneman, en vez de presentarlo Guerra, mandó a Junior Chavare a la presentación diciéndole, anda que ahí llegó tu defensor enano, anda a recibirlo. Ah, caramba, chamando ele de anão, né? Chamando o Kahneman de anão, caramba. Anda a recibirlo a tu defensor enano. Él tenía todo acordado con un defensor de San Pablo, en este momento no me acuerdo el nombre, y decía que Kahneman era enano, era muy bajo para jugar de central. Que na verdade o Kahneman é um jogador baixo, né? Mas ele... 1,80 e poucos, né? 1,80 e poucos. É bajo de altura, pero enorme con el alma. Com certeza, enorme, é muito. E enorme foi el rendimiento que tuvo con Gremio. Es más, te voy a contar otra cosa. Hace un par de años, tres, cuatro años, yo llevé una oferta a Gremio para comprar a Kahneman de Cagliari, ustedes se acordarán, y no la pudimos concretar porque Gremio no se planteaba negociarlo. Sí. Y después, el primer año llevé una oferta del Cagliari y al año siguiente llevé una oferta de la Fiorentina y tampoco pudimos concretar la operación. Sí. Y o Kahneman, desde o início, ele já estava querendo sair do Atlas, mas quando falaram do Grêmio para ele, ele tinha muito interesse, ele teve muito interesse de vir pro Grêmio, ele teve outras propostas. Sí. A ver, Walter es un una persona muy, muy leal y muy seria, y cuando se compromete al máximo. Ustedes lo conocen todavía mucho mejor que yo. Había intereses de algunos clubes de Argentina. En ese momento Argentina todavía, digamos que era competitiva a nivel económico, y había poca diferencia en lo que le ofrecía Gremio. Pero la verdad que él compró el proyecto, sabía que llegaba a un club grande, y obviamente cuando puso un pie en Porto Alegre y en Gremio, entendió que había llegado a un club grande, y por eso creo que ganó y rindió todo lo que hizo en estos años. E o Kahneman, ele está com o contrato acabando aqui no Grêmio. Tu acredita que o Grêmio deve renovar com ele agora? A ver, está en la prelista de la selección argentina. Creo que él está muy enamorado de la ciudad y del club, y ahora con esta nueva dirigencia yo pienso que si se sientan a negociar y ve el proyecto que pueda llevar a Gremio al lugar donde se merece, yo creo que no va a tener otras opciones mejores que la de seguir en Gremio. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Eran las preguntas ahí que gostaria de fazer para ti. Muito obrigado por disponibilizar do teu tempo aí para nos responder. Não, graças a vocês, suerte para esta eleição a los que se candidaten, e ojalá que Gremio vuelva a donde tiene que estar, porque yo tuve la suerte de estar allí y sé lo grande que es Gremio y se merece estar en los primeros planos del fútbol sudamericano y mundial. Sim. Muito obrigado, é isso aí. Hasta luego, Pablo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Tchau.